El ministro del Interior, Guado de Pedro, horas después de haber estado en Tucumán, allí estuvo con Haldo y por supuesto con Juan Mansur, en una reunión hace instantes con representantes de Sejera, empresarios, representantes de la pequeña y las medianas empresas, en donde habló del plan federal que se lleva adelante para desarrollar justamente este tipo de pymes desde su cartera. Sí, para nosotros es muy importante el acompañamiento, es muy importante sobre todo escuchar las necesidades de las pymes. Recordemos que el 75% de las pymes vive del mercado interno. Eso significa que ese círculo virtuoso que hay entre el poder adquisitivo, el consumo y el trabajo es un círculo virtuoso que permite que Argentina siga creciendo en la cantidad de pequeñas y medianas industrias. Hoy hemos conversado sobre las necesidades del sector, hemos conversado sobre el futuro. Un futuro, hay una Argentina que necesita cada día más pequeñas y medianas industrias. Al lado de cada recurso natural, vamos a promover una cadena de proveedores que sean industria nacional. Y eso lo vamos a hacer a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Federalizar el trabajo es federalizar el arraigo. Queremos que cada argentino y que cada argentina pueda vivir y se pueda desarrollar en la región en donde nació o donde elige vivir. Y eso se hace con trabajo. ¿Cómo se va a desarrollar en lo que resta de su gestión, ministro? ¿Cómo? ¿Cómo se va a desarrollar este programa en lo que resta de su gestión? Esto es, venimos aportando, venimos coordinando con muchos ministerios del Gobierno Nacional. Esto se trabajó en conjunto con varios ministerios. Lo que seguimos haciendo es el estudio y la locación al lado de cada recurso natural de políticas que permitan el arraigo de las pequeñas y medianas empresas para que puedan ser proveedoras de esos grandes emprendimientos que están al lado de los recursos naturales.